Hay un plano importante, que es el del cielo raso que yo les contaba, que nos baja la escala de la entrada, que aparece como en otro tono, es un color que se llama crème brûlée, y nos gustaba porque acompañaba el mármol, un poco el clima que le queríamos dar, y contrastaba mucho con este turquesa y color cítrico que les mostraba. Y aparece un gran mural ya al final de nuestro recorrido, que está hecho por un artista que nos encanta lo que hace. Es un mural que se llama Viajeros, fue hecho especialmente para nuestro espacio, y en donde también se incorpora este color o estos colores que les contaba, que aparecen como spots, ¿no? En el arte, en la iluminación, en algo de mobiliario. Algo también muy fuerte tiene que ver con todo el plano de iluminación que está sobre la mesa. Es como una nube, ¿no? Aparece ese recurso como objeto de iluminar, como escultura, también bajando la escala al lugar de sentarse. Este está colgado de la doble altura de este espacio. Y todos los cables y tensores que aparecen hacen a toda esa pieza, ¿no? Que nos gustó mucho y fue hecha especialmente también para este lobby de hotel. Es el mismo con otro tipo de síntesis, o sea, ahí no aparece el color afuera y nos marca puntualmente como dos situaciones de sentarse también más informales que pueden haber en un lobby de hotel. Después el piso que usamos también nos gustó mucho porque era como muy franco, ¿no? Piezas grandes, medio industriales, medio un hormigón para alto tránsito, o sea, es sumamente viable para un lugar público de estas características. Y aparece un plano como más claro, ¿no? De grises, pero un poco más claro. No, hay todo un trabajo también de un capitoné, todo un sillón corrido que tenemos debajo de ese mural, en donde trae algo como más conservador, ¿no? De lo que es mobiliario, la arquitectura, la estética. Y tiene mucho volumen con todo el reflejo de las luces y nos gustó cómo parecía eso también. Tenemos como muchos planos muy arquitectónicos, digamos, de planos horizontales, verticales, que bajan. Y toda la parte de ahí del desayunador aparece, todo ese mármol que les contaba, como algo más orgánico, ¿no? Algo como que se sale de por ahí todas las líneas generales y aporta algo de naturaleza. Y nos permite estas salidas y entradas, o sea, nos da un dinamismo y un volumen que bueno, que sentimos que lo pudimos lograr. También algo como mucho más flexible, que nos aporta como algo diferente, ¿no? A toda esta caja o a toda esta monocromía, si querés, que planteamos en el lugar.